Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dele like, comparta y por supuesto sugiérales a sus amigas y amigos que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer. Abinader, Abinader dice... Gobierno apoyará todo afectado por Fiona, dice el presidente Luis Abinader. Aseguró este jueves que ninguna familia que haya sido afectada por el huracán Fiona quedará sin recibir la mano amiga del gobierno. Durante un encuentro con autoridades y agricultores del municipio, las galeras, provincia Samaná, el mandatario manifestó que este es un tiempo de nación y todos deben trabajar juntos. El jefe de Estado dijo que depositó 2 millones de pesos al ayuntamiento de las galeras para ayuda de los afectados y personal especial. Para los casos y le expresó a los residentes tener paciencia para que llegue la ayuda necesaria. Paciencia, presidente, no es paciencia, es que son seres humanos y están atravesando una situación difícil, no es que tengan paciencia, es que el gobierno le resuelva. Y que de las palabras se pasen a los hechos. De los anuncios a las ejecuciones. Ya está bueno. Olvídense de promesa. Reconstrucción de 8.300 viviendas. Cuando el COE dice 6.000 y pico. Indicó que en el fin de semana iniciarán una jornada especial de reconstrucción que abarque cada rincón de la provincia con todos los funcionarios y el personal distribuido en cada lugar para determinar y asegurar que nadie se quede fuera. Expuso que la jornada abarcará un total de 8.300 viviendas. De estas, 5.500 corresponden a la zona este y 2800 al nordeste y se hará de la forma de forma conjunta con los ayuntamientos que tendrán la parte técnica el Ministerio de Vivienda y Obras y otras instituciones del gobierno y las juntas de vecinos. Explicó que para la realización del trabajo con los materiales que van a llegar como madera, clavos y zinc, se ha hecho un protocolo que involucra la participación del ayuntamiento, la sociedad civil, junta de vecinos, los mismos afectados y personal del gobierno. Restablecimiento total de la energía. Abinader señaló que las autoridades han logrado restablecer una gran parte de la electricidad y que espera que en unos dos días se termine en su totalidad. Destacó la presencia del director del INAPA, Wellington Arnold, quien dijo está presente para llevar soluciones y asegurar la restauración de todo lo relacionado con el tema del agua. Resaltó además la ayuda que ha ofrecido la comunidad dominicana francesa y agregó que la agencia francesa de desarrollo es la que más colabora con la República Dominicana. Ahí están. Pues las palabras de, del presidente de la República desde Samaná eh, ha explicado, ha dicho que se van a, re, a reconstruir unas 8.300 viviendas. No sé por qué difiere el COE en dos mil y pico de vivienda del presidente, o el presidente pues, difiere del COE. Lo cierto es que no entiendo la actitud eh, poco, vamos a llamarle poco táctica del presidente de la República de firmar yo no sé cuántas pensiones y cuántas jubilaciones en un momento donde es lo que tiene que ponerse a reconstruir eh, casas que han sido destruidas. Eso yo no lo voy a entender. Yo no lo voy a entender. Yo lo que veo es un presidente con mucha desesperación, un presidente eh, desesperado por colocarse en el favor del gusto popular, y por eso el presidente está actuando con ese tipo, con ese comportamiento eh, poco adecuado. Pero lo importante es, presidente, que la solución llegue a donde tiene que llegar. Eso es lo importante, que la solución llegue, porque evidentemente ante esta situación, si usted como gobierno no deja altamente satisfecho las necesidades de esos ciudadanos y esas ciudadanas, usted la va a pasar mal en esa zona usted la va a pasar mal. Por eso nosotros decimos de que Fiona una oportunidad para el gobierno de Luis Abinader o el tiro de gracia a este gobierno. Y es precisamente porque la oportunidad debe ser Respuesta efectiva y precisa en los puntos vulnerables. Óigase bien, precisa y efectiva. No que van a venirle a resolver en dos o tres meses, ya cuando la gente esté cansada de pasar calamidades y vicisitudes. Entonces, ahí es que le van a resolver. No. La solución tiene que ser rápida y que la gente quede satisfecha, porque de lo contrario, de lo contrario, el gobierno de Luis Abinader la podría pasar muy fea en esa provincia, porque la gente no le va a perdonar que ante una desgracia, el, pres el presidente, el gobierno, haya sido inoperante. Señores, gracias por su sintonía. La invitación para que mañana, Dios mediante, usted se convierta en tierno y contundente. Buenas noches. Felices sueños. Bye bye. En el Mirador del Oeste el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar en Mirador del Oeste. Ya usted lo tiene. Julio César Mateo 809 923 92 91. Contáctelo ya. Proin, expertos en instalaciones eléctricas y sistemas inteligentes.